Bienvenidos nuevamente a mi canal Azucanal Azucasa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña, la reseña de una nueva base para mí y pues relativamente nueva en el mercado, porque relativamente, como siempre les digo, al menos estos últimos que será un par de añitos o así, nada de lo que salió incluso la semana pasada ya es nuevo el día de hoy, así que bueno, por eso relativamente nuevo producto. Y me refiero a la base Stay Naked de Urban Decay, que creo que apareció en el mercado tal vez este verano pasado, mediados del verano, o puede que me esté equivocando, a lo mejor en verano fue que llegó aquí en México, no me hagan mucho caso, pero digamos que de todos modos no es un producto de, no sé, de hace 5 años, por así decirlo. Y pues nada, el día de hoy quiero compartir con ustedes unos cuantos pensamientos, mi experiencia con este producto, así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con él y si se lo recomiendo y a quién, pues obviamente quédense a ver este video. Pues nada, como siempre les digo, o casi siempre que me acuerdo, siempre les digo que todo depende, y más que nada cuando se trata de este tipo de productos que son bases de maquillaje, todos son mis experiencias que pueden ser muy diferentes a las de otras personas, porque todo depende de nuestra piel, o sea, nuestro tipo de piel, del ambiente donde vivimos, o sea, de la temperatura, de nuestras actividades, del día a día, digamos, y todo esto. Entonces, todo lo que me funcione a mí puede que no les funcione a ustedes, y al revés, digamos así, pero pues me gusta compartir mis opiniones sobre los productos, y más que nada me pone muy contenta, digamos, me pongo muy muy alegre cuando alguien de ustedes me dice que se compró algún producto que vio en mis videos, que les no sé, llamó la atención, lo que sea, y que les funcionó ese producto. Pero si no les funciona, no me odien, por favor, porque digo, las experiencias pueden ser muy distintas con los mismos productos. Y entonces, pues nada, les comento que esta base de maquillaje de Urban Decay, cuando vi que salió, que la marca sacó este producto, por X razón, yo creo que fue el envase, que me llamó muchísimo la atención este producto y lo quise probar. Y incluso yo no, al menos yo no recuerdo, antes de comprar esta base no había visto ninguna reseña de este producto, solamente había escuchado tal vez en unos 2 videos o cosas así, o sea, de 2 personas distintas, decir que les gustaba esa base, digamos así, y eso es todo. No había escuchado nada más, ¿no? O sea, como una reseña completa sobre este producto, pero pues seguí con ese, con esas ganas, digamos, de probarlo. Yo no sé mucho, si se han dado cuenta, no soy mucho de comprar muchas bases de maquillaje. Yo compro más que nada sombras, es como que lo mío, es lo que más me llama la atención tal vez, pero pues este producto sí llamó a mi atención, y pues yo lo compré en Sephora. Déjenme ver cuánto cuesta, porque ya no recuerdo sinceramente, para que les miento, ¿verdad? 700 me parece pesitos por ahí, más o menos, o sea, no es barata obviamente la base. A 740 pesos, tiene como alrededor de 25 tal vez tonos aquí en México, al menos los que yo he visto en la página y en tienda también, y pero creo que en sí la marca sacó como alrededor de 40 tonos, lo que es muy bueno. Obviamente, obviamente se trata no solamente de los tonos, sino que tenga variedad de subtonos, y esta base realmente se caracteriza por esto, porque tiene varios subtonos, o sea, pueden tener la misma numeración pero tener diferentes subtonos. Hablando de esto, el tono que yo escogí es el número 30, que es el tono, digamos, neutral, que son 2 N's, o sea, que es tono neutro, número 30, tono neutro con subtono neutro. A mí me gustan realmente bases que tengan subtonos neutros. El que yo iba bueno, como que estaba entre, digamos, el de 20 neutral me parece, y el 30, no sé cómo ponen las letras, pero creo que es
subtono rosado, pero lamentablemente estaba nomás la muestra, por así decirlo, o sea, para probar, pero no había para comprar. Entonces, por eso finalmente terminé comprando este tono que yo había, digamos que mirado antes de ir a la tienda. Había mirado en internet las tonalidades y estaba entre esas tres que iba a checar en la tienda. Y pues terminé comprando el número 30NN. Entonces, como pueden ver, y lo que les estoy comentando es que esta base, o la línea de esta base, digamos así, no solamente es que tenga muchos tonos, pero también tienen subtonos diferentes, o sea, la misma numeración, pero diferentes subtonos, lo que me alegra mucho. Obviamente, es muy importante también que tenga variedad de tonos, porque pues también pueden tener 40 tonos, pero yo qué sé, 35 solamente claros, o yo qué sé, lo que tiende a ser, pero al parecer tiene bastante buena variedad, digamos, tanto de tonos como subtonos. Esta base, y como les dije, cuesta 740 pesos en Sephora, y también se vende en las tiendas, ya sea en línea o en tiendas físicas de Urban Decay, que al menos aquí en la Ciudad de México ya las hay. Yo habré visto que unas dos, tal vez, en diferentes lugares, así que no es necesario comprar en Sephora, pero yo creo que es lo más común, tal vez, o lo más cómodo, porque normalmente, pues si voy, al menos yo, a Sephora, normalmente compro tal vez una que otra cosita también de otra marca que no sea de Urban Decay. Entonces, bueno, por eso la compra en tienda de Sephora, ¿no? Y pues nada, entonces la base viene en esta cajita de cartón, que digamos que refleja el tono de base que viene en el frasco, en la botellita. O sea, si ustedes van a escoger un tono, no sé, 10 tonos más oscuro que el mío, yo que sé, el número, bueno, no 10, no sé cuántos tonos, no sé, un número, yo que sé, 50NN, por así decirlo, entonces la cajita va a ser más oscura, por así decirlo, bueno, un lado de la cajita, una parte más grande de la cajita. O sea, no todas vienen con la misma tonalidad. Es también como una forma también de indicar, por así decir, la tonalidad, aunque ustedes pues obviamente la van a escoger no según la cajita o el color de la cajita, sino según el producto, ¿no? Lo que viene, pero bueno, viene con letras así doradas. De hecho, existe no solamente la base con el mismo nombre, por si no sabían, también el corrector. No lo he probado, no lo he comprado. No sé, ese no me ha llamado la atención, pero pues nunca digas nunca, ¿no? Vienen a 30 mililitros o una onza fluida. Dice que es una base ligera y líquida que nos debería de durar hasta 24 horas. También casi siempre o siempre les digo que yo no tengo la necesidad de llevar una base 24 horas o más, porque, bueno, al menos en mi vida, no sé, me dan esas situaciones como para tener que llevar una base todo un día, ¿no? Si yo voy a viajar, por ejemplo, supongamos que a Lituania, que realmente ahí es donde pues uno pasa viajando 24 horas, o sea, incluyendo la hora de salida de la casa de uno. Y entonces yo no viajo con maquillaje, ¿no? O sea, yo quiero que mi piel respire y todo, y realmente no me importa tanto verme bien, por así decirlo. Si viajo más cerca, sí, ¿no? O sea, no sé, 3 horas o 4 horas, pues sí, pero no las 24 horas. Y entonces no me toca estar realmente las 24 horas maquillada. Si voy a algún lado, no sé, una fiesta, supongamos, no me maquillo en la mañana si la fiesta es a las 8 de la noche o las 9, o sea, sí me explico, ¿no? Entonces, eso realmente no me importa tanto. Obviamente, la parte que me importa de este número es que, pues, yo supongo que la base tiene que durar en buen estado más tiempo que otra que no dice nada, tal vez, ¿no? La que dice, no sé, 8 horas, supongamos, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que me importa, por así decirlo. Dice que la base hay que terminar de usarla, digamos, en 12 meses, o sea, caduca en 12 meses a la base. Yo tengo un video sobre el tema de esto, de en cuánto tiempo caducan los productos. También viene cierta información en francés. Aquí un poquito más de información sobre el producto, que dice que parece como o sea, piel. Cuando aplican esta base, parece su piel, no base de maquillaje, digamos así, que la cobertura es media. También que dice
dice sin transferencia, que es waterproof, que es una fórmula vegana. Y dice que también hace que, o sea, la apariencia de los poros hace que como que los minimiza, digamos así. Y sí, me parece que esto, aquí lo mismo debe de ser en francés, pero pues yo lamentablemente no hablo francés. Bueno, aquí dice una cosa muy curiosa por dentro, como pueden ver, la cajita es, digamos que morada. Dice que las cosas buenas ocurren cuando estás desnudo, porque pues así se llama la base, ¿no? Desnudo. Y pues viene información aquí por dentro, pero así como lo he visto, creo que es en otros idiomas. Bueno, no creo, es en otros idiomas, y quiero pensar que es lo mismo lo que viene aquí en inglés y en francés. Así que bueno, si ustedes hablan alguno de esos idiomas, pues tendrían que romper la cajita. Pero bueno, esto en cuanto a la cajita. Y pues el frasco ya se lo mostré hace un par de minutos. Como pueden ver, es así, es bastante elegante, yo diría, se ve muy bonito. Hay gente a la que no le gusta, digamos, que esta parte que esté así como. Como si hubieran quitado un pedazo, digamos así, del frasco, pero a mí me gusta, no sé, viene con letras doradas, como pueden ver, o tal vez como bronceadas más bien, y bronceadas, bueno, bronces, y la tapa también como tono bronce, yo diría, ¿no? Con el logotipo de la marca y el tono aquí abajo, y realmente solamente dice esto, tiene dice la cantidad que es flamable y que tiene 12 meses de vida, digamos así, o la caducidad, ¿no? Desde que yo la vi, porque digo, como no había visto ninguna reseña antes de comprar este producto, siempre pensé que era de cristal el frasco y no es plástico, es acrílico, como quieran llamarlo, pero me gusta que tenga esa apariencia de vidrio. Obviamente, tal vez por cuestiones ecológicas sería hasta mejor que fuera vidrio y no plástico, pero pues la marca escogió que fuera plástico. Tiene aplicador, como pueden ver, en el mismo color de la tapa, que también es como de plástico. Hablando del aplicador, yo no sé si sea el mío, porque yo no lo encuentro en tienda. Más bien, yo no hice nada como para saberlo. Pero el mío como que se traba, por así decirlo. Y bueno, para que vean de una vez la textura es una base líquida, pero no chorrea, no corre, digamos así. No tiene mucho movimiento, digamos que en la mano, pero tampoco es muy, muy espesa, por así decirlo. Entonces, digo, como que se traba y sacan cantidades así pequeñas. Si le aprietas un poquito, o sea, solamente poquito. Y si quieres una cantidad mayor, o sea, como que se traba. No sé si sea el problema de mí, aplicador o de todo. Porque yo luego también en tiendas tampoco aprieto demasiado porque necesito tanto producto en digamos que en mi mano, ¿no? Solamente para ver el tono o la textura o cosas así. Entonces no sabría decirles, si ustedes ya han probado esta base, déjenme saber si su aplicador tiene el mismo problema, o sea, si son iguales o no, ¿no? Y pues nada, entonces como pueden ver es el tono, tiene su tono amarillo, y me queda bastante bien. Yo la apliqué el día de hoy. Siempre trato de dejarles al principio del video cómo me aplico la base, cuando se trata de bases o cuando se trata de otros productos, también trato de dejarles cómo me los aplico. Y pues nada, les puedo decir que es una base que se siente muy ligera en la piel, o más bien no se siente en la piel. Tiene cobertura media cuando aplican un poquito más de producto. Porque si aplican muy poquito producto, bueno, poquito, o sea, poco producto, digamos así, porque es lo que yo hice la primera vez, entonces va a tener una cobertura muy, muy ligera, tipo tal vez casi que como una CC cream o una BB cream, y de hecho hasta me asusté, entre comillas, la primera vez que me la apliqué, o sea, no puse mucha base porque dije, no conozco, no sé qué tanto cubra, aunque diga que es cobertura media, ¿verdad? Como no apliqué mucho producto, dije, esta base no me cubre nada, o sea, nada entre comillas, o sea, era cobertura muy ligera. Entonces, para una cobertura un poquito mayor, necesitan un poquito más de esta base, pero aún así no se siente pesada. Obviamente, si ustedes son fans de productos más cubrientes, o sea, de cobertura total, de cobertura completa, como las que les gustan, por ejemplo, a Niki Tutorials, entonces esta base no es para ustedes, porque va a tener que, yo qué sé,
poner cinco capas y no tiene sentido poner cinco capas de un producto que no está hecho para esto, digamos así. Entonces, o sea, mejor busquen algo más cubriente, ¿no? Pero la cobertura en sí, la cobertura media que tiene es muy buena o suficiente para mí, para tapar lo que yo quiera tapar, y en el caso de que no me cubra alguna imperfección, yo puedo siempre usar un poquito de corrector. Así que me gusta mucho su cobertura. Se siente muy ligera esta base, la piel se ve lisita, digamos así. La verdad es que me gusta demasiado en cuanto a su cobertura y cómo se ve la piel, ¿no? Que dice que minimiza los poros, no diría que los minimiza, pero sí los tapa muy, digamos que muy bonito. Y yo siempre uso prebases, y siempre sello mi base con polvo, pero no todas las bases funcionan igual con las mismas prebases o con los mismos polvos. Por eso se lo comento, porque siento que de repente a veces se me olvida decirlo, pero bueno, ahora se lo menciono. Y entonces no he notado que oxidara en mí esta base, pero bueno, es una cuestión un poquito delicada, por así decirlo, tanto como en cuanto a que puede que tengamos diferentes ideas en cuanto a la oxidación, digamos así, de los productos. O sea, no oxidación como tal, sino que tal vez en cuanto tiempo ustedes piensan que oxidan los productos, puede que no coincidan nuestras opiniones. Pero también la oxidación es una cosa que depende muchísimo de la piel de una persona y de las condiciones también ambientales, obviamente de pH y todo esto. Porque aunque tengamos tal vez el mismo tipo de piel, que la mía es mixta con tendencia a grasa en cuanto a la nariz, aunque en este caso el día de hoy está descarapelándose mi nariz un poquito porque pues tomé un poquito de sol, por así decirlo, y entonces está un poquito seca, pero podemos tener el mismo tipo de piel, y los mismos productos puede que no reaccionen igual, por pH, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo no he notado que este producto se oxidara en mí. Me estoy viendo aquí en el espejo. Y el tono yo creo que me queda bastante bien, a pesar de que en la mano puede que se vea como pues oscura, por así decirlo, pero obviamente no la he extendido, y no es lo mismo la mano que las tengo. Yo siento que mis manos las tengo más blancas que mi rostro, digamos así. Y por cierto, tiene olor, me huele más como a alcohol más que otra cosa. O sea, no me huele a flores o yo que sé, a vainilla y cosas así. O sea, sí me huele como más a alcohol, y supongo que tiene alcohol, pero yo no sé mucho sobre los ingredientes. Para qué les miento, debería de buscar, pero el primer producto es agua. El primer ingrediente también hay silicona. Sí, tiene alcohol, pero bueno, alcohol no es muy bueno que digamos, pero pues ténganlo en cuenta. Y entonces digo, tengo la piel mixta con tendencia a grasa, más que nada en la zona de la nariz, y puedo decirles que me ha funcionado de maravilla esta base, al menos en esta temporada. Cuando yo la empecé a usar, yo no la he usado en una temporada la más calurosa, digamos así, que es la primavera aquí en la Ciudad de México. No he usado esta base en un ambiente, por ejemplo, muy húmedo. O sea, la he usado en las condiciones en las que estoy viviendo yo, o sea, en el clima que ha habido, digamos así. Sí la puse, por así decir, a prueba de calor. Me la puse cuando fui a Teotihuacán, a las pirámides, y dije, pues es un buen lugar, bastante caluroso. Normalmente hace calor ahí, o sea, las 5 o 7 veces que he ido ahí siempre ha hecho calor. Entonces dije, bueno, no hay humedad, pero hay más calor que ha hecho estos días, digamos, o las veces que la he usado aquí en la ciudad. Y me aguantó muy muy bien. Es una base que aguanta muy bien sellada con polvo en mi caso, y con una prebase. Bueno, me llamó mi esposo y no sé en qué terminé, pero creo que estaba hablando sobre el calor, ¿no? Entonces siempre sellando la base y todo, pero digo, aunque yo haga los mismos pasos, no todas las bases funcionan igual, ¿no? Entonces esta me ha aguantado, ese día me aguantó muy bien el sol que me estaba pegando literalmente en la cara, digamos así. O sea, todo el calor que generó mi cuerpo al estar obviamente en
en ese ambiente, en ese calor. No es un calor, obviamente, tampoco de 45 grados, pero pues es caluroso el lugar, digamos así, y no hay mucha sombra, y me aguanto muy bien. Y pues a los otros días también, las veces que la he usado, al salir así a la calle, digamos, aquí en la Ciudad de México, perdonen, tienen que pasar las estufas, los refrigeradores y los demás. Sí, entonces me aguanta muy bien. Yo no soy mucho de estar retocando mi cara, no me gusta demasiado. Yo lo hago casi siempre, siempre exclusivamente, solamente cuando hago, o sea, estoy poniendo a prueba algún nuevo producto para mí, o sea, una nueva base para mí, solamente para ver cómo reacciona, por así decir, qué tanto tiempo sigue sin brillos y todo esto, ¿no? Y hablando de los brillos, esta base en un día más caluroso, sin brillos, me ha llegado a estar a como que 7 horas más o menos, pero los brillos que han salido, digamos, no me han salido en toda la cara, o sea, normalmente un poquito como en la nariz, tal vez un poquito en la frente, pero un brillo, digamos, que saludable, no un brillo de grasa, no de que me he echado aquí una botella de aceite o cosas así. O sea, un brillo saludable, como que se calienta la piel y la base y todo eso. O sea, un brillo muy bonito, muy saludable, digamos así. O sea, ahora me veo más matificada, aunque ya le lleva como unas 4 horas. Pero digo, como unas 7 horas, sí, en un día más o menos caluroso. Un par de veces hice como una prueba y no la sellé con polvo, y sin brillos me ha durado como unas 5 horas más o menos. Un día también, pues más o menos de calor, ¿no? O sea, el calor que hace pues en otoño, digamos así, o el otoño, este otoño que ha hecho, digamos, aquí en la Ciudad de México. Y entonces me parece muy bien, porque 5 horas es una, no sé, un tiempo bastante razonable, o 7 aún más, es básicamente, puede ser un día casi que completo de una persona, o sea, en el trabajo, ¿no? Muchas personas trabajan entre 7 o 8 o 9 horas, por así decirlo. O sea, no hablo de los casos cuando las personas trabajan 12 horas, ¿no? Y en condiciones más pesadas, digamos así, pero de oficina normalmente son entre 8, tal vez 9 horas, ¿no? Obviamente nos maquillamos o se maquillan mucho antes, ¿no? Pero bueno, entonces Y la he dejado, por ejemplo, sin quitarle este brillito después de estas 5 o 7 horas, dependiendo, ¿no? Y siguió muy bien, de maravilla, esta base. Hasta en la noche se veía bastante decentemente bien, o se ve bastante decente. Digo, ya como máximo la he llevado como unas 12 horas, por así decirlo. Y lo que es mucho tiempo, al menos para mí, es la mitad del tiempo que nos promete que va a durar la base. Y realmente a las 12 horas yo podría decirles que se ve muy bien, sin volver a sellarla después de unas cuantas horas, sin volver a retirar, o sea, sin retirarle el brillo, la grasa, digamos así, y sin volver a sellarla, se ve de maravilla. Sellándola también se ve de maravilla, porque algunas bases pasa que si las vuelves a sellar con polvo, luego se hacen feas, y esta no me ha pasado. O sea, la puedo dejar tanto, o sea, seguir sin sellarla, como puede sellarla un poquito y se verá muy bien otras, no sé, 4 o 5 horas después. Así que es una base maravilla. Espero que ella, no sé, me haya explicado bien cuál ha sido mi experiencia con ella. Me parece una base muy duradera. En cuanto a lo de waterproof que dice esto, me tocó mojarme, por así decirlo, un poquito, no mucho, solamente solamente una vez, y no vi ningún así como daño, por así decirlo. O sea, la lluvia no le hizo ningún daño, el sudor tampoco le hizo daño, así que yo creo que sí ha de ser waterproof. También dice que no mancha. Un par de veces me tocó también abrazar a un par de personas, o sea, a saludarlas, y pues estaba así como que, no, porque luego pasa, ¿no? De que no quieres manchar a las personas, y pues de repente, ¿no? Entonces no vi que se manchara su ropa, así que pues quiero pensar que sí, o sea, si frotan fuerte o algo así, o sea, sí van a manchar su ropa, la de quien sea, ¿no? Pero así, sí suavecito, pues yo creo que podríamos decir que sí es tanto waterproof como no mancha, digamos así, a prueba de manchas, por así decirlo. Y sí, me gusta muchísimo. Yo creo que esta base incluso me gusta más que la de Lancôme, que hace
¿qué será? Como 3 años, 2 años que les hice una reseña de esa base que creo que es más cara que esta, al menos 800 pesos ha de costar la otra de Lancôme. Y esta va a ser una de esas bases que yo volvería a comprar y volveré a comprar de seguro cuando se me acabe. Puede que me compre otro tono, el que no encontré aquella vez, pero si no, pues este también me ha funcionado de maravilla. Realmente una buena base. Obviamente yo no puedo decir si les va a funcionar en un calor, por ejemplo, húmedo más que el frío, ¿verdad? Si en un calor húmedo les va a funcionar, pero en un calor seco yo creo que debería de funcionarles. Los que tienen una piel muy muy grasa, pues séenla bien con polvo, tal vez háganlo de baking, por ejemplo, que les dure más, porque se supone que es una base que es para todo tipo de piel también, ¿no? Y si tiene la piel seca, pues tiene que humectarla muy bien, bien, aunque no es una base que reseque la piel, digamos así, pero si de repente tienen algunas partes más secas de la piel, que en mi caso ahora en el día de hoy es la nariz por lo mismo del sol, pues tiene que humectar bien esa parte de la nariz, bueno, de la piel, su piel, y creo que se verá muy bien esta base. Ahora sí que en su caso, en el caso de la piel seca, pues no creo que necesiten sellarla, pero bueno, es una base maravillosamente un buen descubrimiento de este año. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi opinión sobre la base Stay Naked de Urban Decay, la nueva base de la marca y una nueva base para mí en mi colección, y realmente estoy más que feliz de haberla probado, de haberme animado a comprarla, porque realmente cuando es un gasto mayor, sí. O sea, al menos yo siempre tengo esas dudas de sí, si no, y si no me gusta, y ya gasté tal vez 700, 800 o más pesos, y aunque yo siempre termino, o sea, usando los productos que tengo, pero obviamente es mejor siempre que te funcionen las cosas, y que te duela menos gastar ese dinerito, digamos así. Pero bueno, si a mí me preguntan, yo se la recomiendo muchísimo. Obviamente no les puedo asegurar de que les funcione de igual manera que a mí. Por eso, si ustedes ya han probado esta base, por favor compartan sus experiencias en los comentarios. Déjenme saber y déjennos saber qué tipo de piel tienen, en qué condiciones climáticas viven, por ejemplo. Todo esto puede servirle a alguna otra persona que tenga otro tipo de piel, o bueno, otras condiciones climáticas, otras actividades físicas, digamos así. Tal vez tenga un trabajo muy activo, yo que sé, físicamente hablando. Entonces déjenos saber qué tal les ha ido a ustedes, pero a mí me encanta y creo que va a ser bueno, es la base favorita de este año, bueno, una de las favoritas, porque ahora sí que he probado a una o dos más este año, dos más tal vez, y va a ser una de las favoritas, o es ya una de las favoritas de este año, y se la recomiendo muchísimo. Y pues nada, si este video les haya gustado, les haya servido, por favor suscríbanse a su canal, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle me gusta al video para que este video llegue a más personas, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, comenten cosas bonitas, y pues les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.